Buenos días, amiguitos, compañeros. Aquí de nuevo, dando lata. Solo esta vez les quiero enseñar tres pichoncitos que saqué. Había sacado más bebés, más pichones. Incluso el año pasado había sacado unos pichoncitos más, ya digamos ya míos, para dejarlos para la cría. Van a ser parte de mis reproductores, pero ya puedo decir de mi sangre, o no mi sangre, ¿cómo se puede decir? De mi creación, de mi línea, de mi... algo así. Desde que yo fui chavo, siempre tuve ese deseo de tener mis palomas, tener buenas palomas, como todos, ¿verdad? Tener muy buenas palomas con su pedigrí y de buena línea, y palomas que hayan volado. Quería tener palomas que dijera, que llegara alguien a mi casa y le dijera, ¿sabes qué? Ahora sí, como dice, presumirles, ¿verdad? Esta paloma voló, esta paloma hizo, este dio hijo asá, este hijo asá. Siempre fue eso, porque yo cuando llegaba a los palomares, llegué a ir con mi buen amigo Mario Flores, su papá, nos dejaban entrar a los palomares buenos. Y los camaradas esos nos explicaban, ¿verdad? Estas palomas, todas estas palomas ya volaron de tal lado, todas estas palomas ya volaron de tal lado, y luego ya esa hembra hizo esto, ese macho hizo aquello, este es el reproductor fulano, y así, ¿verdad? Era bien bonito, era súper emocionante ir a esas visitas los sábados a ver los palomares de los señores grandes. Y yo quedé con ese deseo. Yo era chavo, yo iba en el bachillerato, después en la universidad, y al final terminé en Estados Unidos, pero fue un deseo. Entonces, cuando yo empecé, o quise, tuve la oportunidad, tenía un dinerito guardado por ahí, y dije, ahora sí es cuando, vámonos recio, vamos a comprar palomas. Pero yo me di a la tarea de averiguar qué quería. Yo como universitario, como algo, se puede decir, estudiado un poco, tiendes a hacer cosas más preparadas, no tan a la ligera, ¿verdad? No tan al aventón, se puede decir. Entonces, yo hice una lista de qué tipo de animales quería. Yo amo los Jensens, me gustaban mucho los Jensens. Entonces yo me había regalado palomas, me habían regalado algunos Jensens, me había regalado Hubens, tenía algunos Mulemans, tenía Wicks, tenía Van Loon, tenía de las líneas de Ganus, de Super Champion y todo eso. Pero yo quería lo mío, era mi sueño, entonces yo iba por ello. Entonces un amigo mío me dijo, Él le gustaba mucho las palomas CBS, mucho, mucho, mucho. Y era dijo, él, son carísimas estas palomas, pero son muy buenas. Dijo, yo las he usado, las uso y me encantan. Entonces, averigüé y me dijo que el de Kaiser era muy bueno, el de Kaiser, la línea 019, que es el Jensen 019, el 05 más o menos. Son rápidos el 05, pero no tan resistente como el 019. Entonces, empecé a averiguar. Busqué, de verdad, cuando digo busqué es porque busqué mucho, leí mucho acerca de The Kaiser, de The Fleet, de la línea 019, cómo llegaron aquí, quién los tenía, toda esa onda. Y tuve la oportunidad de comprar palomas en CBS. Tengo muchas palomas de CBS, bueno, no muchas, como unas 10, 12 tal vez. Pero yo nunca compro palomas, intento no hacerlo, nunca meto una paloma a mi palomar sin que haya sido ya probado, calada, que yo ya sepa que di un hijo así, un hijo asá, y a veces sale un poquito más caro, poquito, pero mi objetivo era tener palomas buenas que fueran probadas, para no perder tiempo. A veces pasan varios años para probar si en verdad sirve este semental o no, y era lo que yo no quería. Yo quería ir a lo seguro, y tenía el dinero, o sea, era algo que yo quería hacer, y pues así lo hice. Y sí, conseguí. Entonces, por ejemplo, conseguí a la hija de 990, pero antes de conseguir esa hembra, yo averigüé que había hecho esa paloma, y ya esa paloma la cruzó el señor Tilson con uno de sus mejores machos, descendientes de Vegas Hen, de Troublemaker, todo eso. Unas super animalones que tiene ese señor. Los amo esas palomas, son increíbles. Ganan mucho, mucho dinero, cada semana están ganando, y muy buenos animales. Entonces, ese uno de esos machos lo metieron con la hija de 990 y dio un macho, dio un hijo, que también yo lo tengo yo en casa. Y ese machito, no sé qué tanto haría, ¿verdad? Pero ganó carreras en un combine, no sé qué, no sé cuándo. Y cosas así. Entonces yo dije, esta hembrita sale buena, está buena y es buena. Obviamente ya viene, decimos, desde 990. Y sabemos, yo no confío tanto en el pedigrí en sí. Me gusta como una herramienta, pero no lo confío de él
100%. Prefiero verlo palpable, que yo haya visto, que yo sepa que hicieron, ¿me entienden? Entonces, después también conseguí al hijo de Chancellor. Chancellor era un super animalón igual, de CBS, y yo conseguí a su hijo. Pero antes de conseguirlo, ese macho ya había dado la primer lugar y segundo lugar en Champion Bird en el 2014. Con una hembra, con la hija de Sky Devil, que también la tengo yo. Eso los compré así. Ese año, en 2014, dieron primer lugar y segundo lugar en las mejores palomas voladas en esta área en el 2014. Después, en el 2015, ese mismo macho con una hembra Horeman. No, no era Horeman, era... Yeah, sí, era Horeman, una Horeman, con una hembrita Horeman, algo así. Ese macho también dio dos hembras, la 15 y la 17. Súper embronononones en Wisconsin. Ganaron primeros lugares, toda esa onda. Y increíbles, increíbles animales. Entonces, les digo esto para que vean como un ejemplo que qué fue lo que yo hice, ¿verdad? Y así averigüé, tengo al hijo de Titan. Titan fue un animal belga, europeo, que ganó muchos, muchos premios. Creo que 34 premios tuvo Titan. Y fue campeón en las carreras de velocidad. Pero ahí hay algo que no sé por qué lo hicieron. Yo pienso que tal vez para hacerlo un reproductor. Pero a ese Titan lo metieron con una hembra que también agarró muchos, muchos premios. Y fue una de las mejores hembras y ganó primer lugar en palomas de fondo. Palomas de gran larga distancia, también belga. Ese par lo unieron y salió el macho que tengo en mi casa. Y también ese macho ya había dado hijos, muchos hijos muy, muy buenos, y lo traje a casa. Y la prueba es de que el primer año que lo saqué, en el 2016, que los puse juntos, a la hija de 990 con el hijo de Titan, y me dieron dos animalitos súper, súper, súper excelentes. O sea que sí valió la pena, sí, lo que yo planeé, mi objetivo que yo tenía, sí sirvió. Los animalitos que he traído, tengo a la hija de... A la hija de Iron Man, un palomo belga también, que ganó muchísimos primeros lugares. Igual fue un animal ononononon. Se llama Iron Man. Es belga y su mamá es... Su mamá es hija de Jade. No. La mamá es hija de Jade con Tony Romo. Algo así, creo yo. Es la 2117. Igual yo averigüé y la busqué y esa me costó trabajo sacarla. No me la querían aflojar, pero logré sacarla, gracias a Dios. Y ha sido uno de mis mejores animales. Con cualquier macho que yo le meta año con año, el macho que yo le meta, con eso da buena hembra. Chulada, chulada. La 2117 es un animal hermoso, hermoso. Y tengo así tengo varios animales. Pero yo antes de comprar, antes de traer, averigüé muchísimo, traté de aprender por qué línea es esta. Surgió el Gabby Van Denevio. Yo no la conocía, nunca la había conocido, no la oía, no la sabía yo antes, pero empecé a oír en las redes sociales todo eso, que el Gabby Van Denevio, y muchos compañeros en el Facebook, todo eso, decían que tenían Gabby Van Denevio. Entonces dije, ¿qué onda con estos animales? Y se ve que jalan muy bien. CBS también tenía Gabby Van Denevio, y vi un video de Rick Mares, el que era el manejador de CBS, y hablaba maravillas de los Gabby Van Denevio y decía que se cruzaban muy bien con Jensen y que no sé qué. Y Rick Maris dijo, bien claro, dijo, a mí no me gusta el Gabby Van Denevio. Son animales que no me agradan, no, su físico no me agrada, pero son unos animalones en el aire. Y entonces yo también conseguí un macho, no me agradaba mucho, no me gustaba mucho Tote. Estaba bueno, estaba bien, pero simplemente a mi ojo no le agradaba tanto. Y consigo una hembra, que la hembra sí está hermosa, grandota, hermosa, musculuda, bien chula. La hembra es CBS, el macho es también CBS, pero el macho lo regalé. Vino un amigo de Andy, mi amigo Andy Hernández, vino de Virginia a visitarme. 4 horas manejó a mi casa y yo sentí muy feo que se fuera con las manos vacías. Le dije, ¿sabes qué, compita? Aire, aquí está uno de mis machos, y le regalé ese macho Gabby Van Denevio de CBS. Se lo di y le di una hembrita hija de otro Gabby Van Denevio también, para que tuviera un parcito y empezara ahí más o menos, ¿verdad? Pero después conseguí otro machito Gabby Van Denevio, supuestamente mucho mejor, jovencito. Es uno de los únicos que he metido jóvenes. Es 2016, creo, 2017 tal vez. No, creo que es 2016, algo así. Es jovenzón. Y también su mamá era una super eminente animal. Ese es uno de los que he metido jóvenes, que no ha sido probado antes. Y una hembra también, Gabby Van Denevio, que es hija de
de Big Deal. Se llama Big Deal, su papá de esa hembra. Y ese Big Deal ha dado infinidad de hijos ganadores. Viene de un muy, muy, muy buen palomar. No recuerdo bien cómo se llama bien. Ganaca, algo así. No recuerdo bien cómo se llama. Pero muy buen palomar. Entonces, mi tirada era eso. Traer animales ya bien calados, bien probados. Y hacer mi propio cuadro reproductor mío. Mío, según yo, a mi criterio, a mi gusto. Así cuando llegara el tiempo, los años, qué sé yo, yo dijera yo, este macho hizo esto, este macho lo volé, este macho, pero eras mío, mi creación, yo los hice, yo los junté, yo hice este par, ¿me entienden? Y ahora tengo tres bebés. Les digo, tenía otros, pero como siempre, yo de muy buena persona, tenía dos gavibanervios anteriormente que también iba a dejar, pero tenía dos Ludoclens también, que también iba a dejar. Ludo Cleanse de la Wiki 12 y no me acuerdo otro cómo se llama. Y también conocí a mi amigo René Mulet de cubano, de Kentucky. Y también me conmovió su pasión. Y yo, me encanta eso cuando la gente está apasionada con la paloma. Y así, eso me gusta mucho. Y nada, no tenía otra cosa más que eso en ese tiempo, y le dije, ¿sabes qué, compita? Aire, tengo 3-4 pichones, ¿los quiere? Son suyos, y se los regalé. También se los mandé a Kentucky. Pero eso es, les digo todo esto para que tengan una idea lo por qué es que yo he hecho esto. Una regla de oro para mí, una regla de oro. Mete bueno con bueno. Bueno con bueno da bueno. Esa es mi regla de oro. Puedes tener Jensen, Huben, puedes tener Mulemans, puedes tener caníbales, puedes tener muchos tipos de líneas. Pero conoce tu línea, sabes que este es un Huben, este es un Jensen, y tú sabes bien que estas dos líneas conjugan bien. O sea, tienes un material para trabajar, es como si fuera un doctor. Tienes diferentes productos, y tú los juntas para crear una medicina. Eso es lo que hacemos nosotros como palomeros. Acá hay una paloma en el aire, creo, arriba de mi casa, quién sabe quién será. Bueno, entonces nosotros creamos nuestro equipo y decimos, ok, esta hembrita fulana va a quedar muy bien con este macho, este Jensen va a quedar muy bien con esta Muleman o algo así, pero que siempre sepas qué es lo que tienes. Esto toma tiempo, no es de la noche a la mañana que vas y compras tus palomas y ya sabes quién es, no. Toma muchos años a veces, muchos años. Ya con el tiempo ya sabes bien, bien claro. Este macho da este color, este macho da machos así, este macho da estas hembras así. Sus animales de este macho son resistentes. Los hijos de esta hembra siempre llegan en las carreras rudas. Este macho me da hijos para esas carreras. Y así ya conoces lo que tienes. Y de ahí empiezas a crear lo tuyo. Ya dices, este machito es muy fuerte. Tengo este John Arden, que es un guerrero, ¿verdad? Fuerte, robusto, sin miedo. Y lo meto con esta hembra Jensen, que es una bala. Y entonces haces una creación hermosa con un animal rápido, pero muy resistente, sin temor. Y así, este es mi plan, según yo, ¿verdad? Ese es mi plan, ese es lo que yo quiero. Ustedes saben que yo no hago... Yo no me gusta ser muy tecnicista. Yo no quiero que ustedes se metan en broncas y hagan una fórmula o hagan una tableta. Pero sí que tengan, que traten de entender lo que tienen, sepan lo que tienen. Y de eso meter. Si hay animalitos que no hacen mucho, hay animalitos que nomás no se queden con eso. No traten de trabajar con ello. Trabajen con lo que llega, trabajen con lo que de verdad da. Eso va a ser bueno. Siempre lo bueno da bueno. ¿Okay? Y tratar de meter un animal bueno con otro animal bueno, pero traten de ver por qué lo meto, para qué lo estoy haciendo. Y así hay mucha gente ya muy fuerte en las palomas, y eso es lo que hacen. Tienen sus sementales y trabajan con ellos, tienen su cuaderno, su computadora, y van haciendo apuntes y van de acuerdo a los récords. El pedigrí te sirve un poco, pero solo como una herramienta para ver qué hicieron sus papás. Pero más que nada los resultados, la canasta, la cesta es la que te dice quién es ese animal en sí. Él es el que te va a decir, de verdad, este animal es así. Entonces, cuando quieras invertir un dinerito, quieras comprar una paloma, traer una paloma, y la quieras para reproducción, trata de averiguar qué hizo, qué, qué,
¿Qué tiene? ¿Qué puede hacer este animal? ¿Ok? No meter animales por animales nomás porque sí. Si te lo están regalando, si algo, pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo está? No también vas a querer que te den de los mejores reproductores del palomar donde llegas, ¿verdad? Pero sí, sí preguntar un poquito qué línea es, qué puede hacer, cositas así. Y podemos aprender. En un ratillo más les voy a enseñar mis pichoncitos para ver qué, cómo los ven. ¿Ok? Bye. Este pichoncito es hijo de mi macho Dobotilov. El 6214 es macho Jensen, 669 creo la línea. Y este es hijo de ese macho con su propia hija, la 09 del 2015. Si ven, quiere nomás cómo está hecho. Hermoso, perfecto. Está chiquitito todavía. Está chiquito. Está apenas lo desteté. Parece es hembrita, parece una hembrita. Se ve como hembrita. Los machos normalmente de ese macho son más grandes, tienen que ser más grandes, más gruesos. Y este está chiquito, so, es hembrita, pero está perfecta, me gusta. Muy bien, le tiembla ya su alita, mira nomás. Está chiquitita apenas de dedo, mira su alita ya. Parece que trae un motorcito ahí, la hembrita ya aire. Ya le tiembla su alita, su cuerpo se siente muy bien, perfecto, bien, bien musculosa. Quilla perfecta, cerrada los huesos. Tiene menos de un dedo acá abajo, menos de un dedo. ¿Ven? Y bien balanceadita, muy bien, me gusta muchísimo. Este macho fue reproductor para Mr. Mee Johnson y dio muchos hijos muy buenos. Y sus hijos de él son reproductores en otros palomares de americanos. Este macho yo lo traje aquí en 2015. Bueno, traje también a su hijo, el señor 15. Ese macho era 2009, que fue campeón en un combine. Creo que era North Carolina Combine, algo así. Fue campeón y también fue gran semental para mí. El señor 15 me dio hijos ganadores, hijas ganadoras y muy buenos voladores. Este macho, el papá de este, el Dobotilov, también me dio en Reno, Nevada. Mandamos una hembrita y ganó primer lugar en 200 millas y tercer lugar en 250 millas. Y no supe en qué lugar quedó en la carrera final, pero cayó muy, muy bien, muy cerquita del dinero. Tengo a su mamá de este machito, de esta hembrita. La 09 también, una excelente, excelente voladora. Ganó tercer lugar en la carrera de Yearlings. Y en las carreras de 500 millas me llega súper, súper bien. Muy, muy buenos animales. Tengo el señor 15, nieto del Dobotilov. El hijo del Dobotilov dio la 51. Un hembrita también me ganó primer lugar en 237 millas en el combine. O sea, muy, muy buenas palomas. Muy, muy certeras. Me dio... medios hermanos de este, hijo de Dobotilov, me dieron. Tengo un macho, el señor el 44. Ese macho ganó este año la carrera de 400 millas, 35 minutos adelante del segundo lugar. O sea, excelente, excelentes animales. La 43 también ganó una carrera por ahí. Muy, muy buenos animales, muy buenos. Y ahora este va a ser uno de nuestros reproductores también. Miren, qué bonito. Buena, buena, buena calidad. Buena calidad. Apenas lo destetamos. Ahí está. Palomito Jensen, hijo de padre e hija. All right, thank you. Este otro, al parecer es machito. Ese es un te voy a enseñar algo primero, Eren. Hey, chulo. Déjenme ver que venga. Come on, papá. Ya nada más, qué chulada. Mi ladrón. Come on, boy. Mira. Mira. Ok. Este machito es Gaby Van Den Evio. Muy bueno. Salió muy, muy bueno. Este lo quiero para mi hembra Gaby Van Den Evio CBS. Salió muy bien. Es hijo de mi machito. Un machito CBS con la hija de... Con la hija de Big Deal. Salió muy bueno. Está cambiando de pluma. Es Led Hatch. También está chiquito, pero ya está cambiando de pluma. Así de, si ven, no trae cola. Y ya va en la cuarta. Ya va cambiando la cuarta. Y ya casi termina. Pero también igual tiene una musculatura perfecta. Hermoso, 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 hermoso. Muy bueno. Vamos a ver qué tal nos responde ya en el 2019. Está un poco arisco porque casi no lo toco. Él se crió con sus papás y luego lo cambié a otro palomar y casi no se toca, por eso está un poquito medio nerviosón. Pero, ¿quieres? Mira, acércalo aquí, va. Acá, mira.
Ok, espérenme un segundo, espérenme un segundo, espérenme un segundo. Ahí, espérate, papi. Ok, este que está aquí. Están un poquito medios ariscos porque casi no los agarro estos de aquí. Estos no sé, estos no sean de, no están acredenciados para nada. No están acredenciados o nunca han estado en el palomar de vuelo. Ni los he alimentado con la mano ni nada. Aquí se crearon aquí. Este es otro. También está hermoso, me encanta, me encanta, me encanta. Es hijo de la... hijo de la hija de 990, o sea, viene siendo nieto de 990. Lo metimos con un nieto de 990, otro macho que tengo, también nieto de 990, que trae The Fleets y trae Kaiser. También muy bueno, es macho. Y también le tenemos mucho, 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 mucha esperanza en esta madre. Tiene unas alas súper poderosas, súper, súper fuertes, muy, muy fuertes, animales muy fuertes, muy fuertes. Miren cómo tiemblan ya. Y se siente la fuerza en sus alas, en su cuerpo. Muy bien hechos. Tal vez no me dé la cola bien porque está un poquito medarisco, pero vamos a ver. Más o menos. También está cambiando. Más o menos, más o menos. También ahí esperemos si nos dé buenos resultados. Y esos son los pichones que estamos sacando para dejar la producción. Esto ya viene siendo producto nuestro. Digamos ya hecho en casa, ¿no? Gracias a Dios. A ver qué tal nos da. Hola amigos, sigamos. Aquí tenemos este otro macho. Este es un Ludo Cleanse. Miren nomás, bien, bien robusto. Está bien robusto, ya bien grande. Ya es uno de los más, no, es el más pequeño. Creo que sí, el último más pequeño de la temporada de cría. Él fue, es un Ludo Cleanse. El papá de este macho es hijo del ganador de la carrera de Mercedes Benz, ganó mucho dinero. Vienen los dos papás. Son, bueno, no, la mamá de este es descendiente de nieta de Wiki 12. So, excelente, excelente Luro. Pero este se lo vamos a mandar a nuestro amigo René hasta Wisconsin, hasta Kentucky. Él quiere necesita un macho así, de este tipo, para su hembra Picasso. Y dio muy bien con unos hermanos de él. Esa hembrita dio muy, muy bueno, muy bueno. Y él quiere otro, y se lo vamos a mandar para que se aliviane, a ver qué. Miren, tiene la ala lastimada, se golpeó el tonto y se la lastimó. Vuela bien y todo, pero la tiene lastimada. Pero está bien para reproducción, está muy bueno. Muy bueno, miren. Tiene un espaldón. Bueno, bueno, está hermoso, hermoso este machito. Mi hijo lo quería mucho, le llamó el blanquito, pero pues va a servir en otro palomar. Ahí está.